Hello, Valor Academy Elementary School. Welcome to this week's update. Hola, familias de Valor Academy Elementary School. Vamos a dar los anuncios para las familias. We wanted to let all of our families know that a PCR test is required for any students entering campus. There will be a special one-time testing available at Valor Academy Elementary School on Monday, January 10th at 8 a.m. for students. If you are taking a PCR test outside of Valor, please parents share your results to Valene Molina, Gabriel Gonzalez, and May Wee. Familias, tengan en cuenta que se requiere una prueba de PCR para cualquier estudiante que ingresa al sitio escolar. Pruebas de COVID especial estarán disponibles en Valor Academy Elementary el lunes 10 de enero a las 8 de la mañana para estudiantes. Si está tomando una prueba de PCR afuera de Valor, por favor, le pedimos que envíe sus resultados a Valene Molina, Gabriel González o Ms. Maywee. For entering campus, on Monday, January 10th, Valor Academy Elementary staff will be at both walk-up and carpool gate to check students' testing status for entrance. Students with a negative result or a verified outside result will be provided an entry bracelet and allowed to enter campus. Bracelets will be required and checked daily. Students will be required to wear the same bracelets every day. Please do not cut or take off bracelets at the end of the day. Para entrar al sitio escolar, el lunes 10 de enero, el personal de Valor estará en la puerta de la entrada y la puerta del automóvil para verificar el estado de las pruebas de los estudiantes para la entrada. Los estudiantes con resultados negativos o con resultados externos verificados, se les proporcionará una pulsera de papel que les permitirá ingresar al sitio escolar. La pulsera será requerida y revisada diariamente. Se requiere que los estudiantes usen la misma pulsera de papel todos los días. No se corten ni se quiten la pulsera al final del día. It is very important to please note that COVID testing forms will be sent home on Monday. All students will need to have forms filled out to be tested. Next testing will be on Tuesday, Thursday, and Friday at Valor Academy Elementary School during the school day. Es muy importante que los formularios de las pruebas COVID serán enviadas en la casa el lunes. So, por favor, llénelas cuando las llevamos. Todos los estudiantes necesitarán llenar formulario para ser evaluados. Las próximas pruebas serán los martes, jueves y viernes en Valor Elementary durante el día escolar. Our Pride Assembly will be postponed for the month of January. Due to the changes with campus entry policy, our Valor Academy Pride Assembly will be postponed to Wednesday, January 12th at 8:15 a.m. Please click on the Caleb holding on to the certificate on the student learning page to join the Zoom link. Passwords will be shared on Parent Square. The assembly will be recorded and shared with families. Debido a cambios en la póliza de entrada al sitio, la Asamblea del Orgullo de Valor será pospuesto para el día miércoles 12 de enero a las 8:15 de la mañana. Haga clic en el Caleb que tiene su certificado en la página de aprendizaje del estudiante para unirse al enlace de Zoom. La contraseña será compartida en Parent Square. La asamblea será grabada y compartida con otras familias si no pueden asistir. We are now accepting applications for the 2022-2023 school year. New family information meeting will be held on January 14th at 8 a.m. Please pass information on to families and neighbors to join our information session, and the website is listed here. You can also apply by going to our Bright Star School website. Referring families will receive Valor swag and a free uniform if referrals enroll next year. También les queremos dejar saber que estamos aceptando aplicaciones para el año escolar 2022-2023. Nueva reunión de información familiar será el viernes 14 de enero a las 8 de la mañana, usando el enlace que tenemos aquí puesto. Solicite yendo a la página web de nuestro distrito para poder ver más de matriculación. Las familias que refieran recibirán Valor Swag y un uniforme gratis si los referidos se inscriben para el año próximo.
We also wanted to remind all our families that in observance for Martin Luther King Jr. Day, there will be no school Monday, January 17th. School will resume Tuesday, January 18th. En día de observación del día de Martin Luther King Jr., no habrá clases el lunes 17 de enero. La escuela se reunirá el martes 18 de enero. If you have any questions, please feel free to reach out to the main office, or you can pair for any of the support staff listed on your screen. Si el caso tiene alguna pregunta o quiere comunicarse con la escuela, no dude de hablar con la escuela por el número de teléfono que tenemos aquí enfrente. Puede comunicarse a contactar con las siguientes personas si tienen más preguntas. We'd like to thank you for watching this week's update, and please continue to follow us on Instagram and Facebook at Valor Club Cubs. Queremos dar las gracias por seguir viendo nosotros y ver este anuncio. Seguimos y etiquetamos en Instagram y Facebook at Valor Cubs. Muchísimas gracias. Thank you. Have a great weekend. See you Monday. Tengan una buena semana y los vemos el lunes.